largaron el clásico José Cerrato, grupo 3, en la escala internacional. Sale por el lado interior número 11, Enjoy, 3 cuartos cuerpo de ventaja. La persigue por el lado interior número 1, Supersticiosa. Tercera ubicación a 3 cuartos cuerpo abierta del 4, Holy League. A la 1 cuerpo y cuarto, el número 14, Lady Liz, ingresan en la recta final. 22.75, los primeros 400. Al frente número 11, Enjoy. Mantiene 3 cuartos cuerpo de ventaja. La sigue por el lado interior en 1, Supersticiosa. Se arrima, busca amputada por el lado número 4, Holy Legal. Cuarta ocasión a 4 cuerpos. Si no, viene corriendo el 8, Soapy Sky. En el medio del 11, Enjoy. Medio cuerpo de ventaja. La persigue el número 4, Holy Legal. Tercero, 2 cuerpos por el lado interior en 1, Supersticiosa. 45-34, primeros 800. Se defiende el 11, Enjoy. Arriba, látigo. 3 cuartos cuerpo de ventaja. 70 metros finales. El 11, Enjoy, se va a imponer de punta a punta y cruzar el disco. Estoy junto a Rubén Antonio Marrero, entrenador de Enjoy, que se acaba de adjudicar el clásico José Cerrato Grupo 3 en la escala internacional. Y hablábamos fuera de micrófonos. Qué difícil que es hacer un análisis previo de las competencias. Para el 6 de enero no imaginábamos un desarrollo que no fue el esperado y la yegua ganó. Ayer en Las Piedras hablamos de otro desarrollo que también imaginábamos, no se dio y la yegua ganó. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pato, como siempre decimos que... Qué difícil colgar una yegua que es así netamente puntera, la vas a pelear y no,
digo, tiene resto siempre, gracias a Dios, ¿no? Y hoy volvió a demostrar que tiene un corazón grande como ella. Esos nervios que ella mostró en las largadas, me imagino que en el día de hoy, por momentos también te hicieron dudar muchas cosas, ¿no? Porque no fue una suelta normal, incluso Edinson Javier Rodríguez la tuvo que estimular. Sí, digo, más allá que ella siempre tenía un problemita de nervio en la jatera, tú te acordarás, y hoy me pasaron 100.000 cosas por la cabeza cuando estaba dentro de la jatera, digo, porque lo único que robaba es que largara bien. Al promediar la recta final apareció Holly Legal por ahí a complicarle la victoria, pero sacó esa cuota de guapesa que tiene la chiquita y la verdad que se llevó una victoria espectacular. ¿Con quién la querés compartir? Y bueno, que nunca me acuerdo de mi viejo y mi padrino. Felicitaciones. Gracias. Señoras y señores, ya se viene la décima competencia aquí al Hipódromo Nacional de Maroñas. Largaron el clásico José Cerrato, Grupo 3.